Perdona, no quería asustarte. Estabas dormido cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Mira, debo preguntar. He oído cosas sobre ti. Trabaja con terroristas. No te fíes. Es solo otra imbécil a quien Hicks se la jugó. Esa mujer es una heroína. Dime, Sam, ¿qué es América para ti? Mi padre decía que éramos algo especial. El pegamento que lo unía todo. Más que un país. Un símbolo de libertad y esperanza. Recuperaríamos todo si seguíamos haciendo repartos y uniendo a la gente. Estaba convencido. Su muerte me destrozó. Y llegó Hicks y me propuso algo. Juntos podríamos llevar paquetes de costa a costa. Él tenía el monopolio al oeste de aquí. Los dos salíamos ganando al asociarnos. El negocio parecía ir bien. Pero hace un año, cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra, esos cerdos nos suplantaron. Se hicieron con nuestros pases de seguridad y los usaron para entrar en las ciudades, y de repente estábamos repartiendo armas y bombas en vez de medicamentos, sin saberlo. Éramos peones al servicio de terroristas. Hicks estaba detrás. Y además, consiguió una bomba nuclear que acabé llevando personalmente a Middle Knot City. ¿Estás diciendo? Sí. Fui yo. La cagué bien. Habría sido distinto si no llego a estar tan ciega. Así que hice cuanto pude por impedir que destruyeran South Knot City. Intenté sacar la bomba de allí, pero Hicks siempre iba por delante. Y me lo hizo pagar con creces. Algunas heridas no sanan nunca. El tiempo que me quedaba me lo quitó la lluvia. Así que ya lo sabes. Es todo cierto, salvo por las mentiras. Me importan un cuerno Bridges y eso de recomponer América. Pero no dejaré que Hicks y unos terroristas cojan el legado de mi padre y se caguen en él. Por eso he acudido a ti. Y bien, ¿te fías ahora? Yo te ayudaré, Sam. Solo tienes que llamar.
Sam, con los nuevos emplazamientos que has añadido a la red, hemos restaurado los archivos. Por desgracia, aún no he conseguido encontrar nada sobre los orígenes de los BB. Y no puedo acceder al registro de servicio de BB-28. Si lograra acceder al menos a ese, podría explicarte por qué has estado sufriendo esos extraños episodios. Seguiré intentándolo. Tú haz lo mismo. Sam, mira los encargos en el terminal. Tienes que explicarme lo que es cierto y lo que no. Se reflejaba en su voz. Ese hijo de puta la jodió bien. Entonces no tendrás problemas para trabajar con ella. Buenas noticias. El bot que enviaste ha llegado a su destino. Prueba superada. Tengo otro preparado para ti. Como agradecimiento. Sam, otros portadores dejarán los vehículos de Bridges en el garaje. Son para quien los necesite. Úsalos cuando quieras. Otra cosa, Sam. Hemos añadido un nuevo tipo de envío al terminal. Tu esfuerzo está llamando la atención, así que nos estamos planteando ofrecerte un servicio premium. Tal vez no quieras aceptar voluntariamente restricciones adicionales, pero si lo consigues, tu reputación será aún mayor. Así que si alguien te pide que entregues dentro de un límite de tiempo, puedes fijar un límite aún más reducido y conseguir una evaluación mejor si lo logras. Si tienes ganas de enfrentarte a un reto, prueba. Thank you.
Hazte una transfusión de sangre o descansa antes de que caigas. Shock autotoxémico. Sin su intervención, tu Odradek no reaccionará a los EV, así que ten cuidado. Ve a una sala privada si quieres recuperar su funcionalidad. Thank you.
Analizando ID, verificando ID, autorizado, armas detectadas, las armas se bloquearán durante la visita. Entregando cara. Hola, Sam Bridges, ¿no? Te esperábamos. El medidor que has traído salvará muchas vidas. Déjame que lo inspeccione. Uf, parece que sigue de una pieza. Gracias. Cuando nos conectes a la red, podremos compartir nuestras mediciones. ¿Haces los honores? Seguro que lo sabes, esta estación meteorológica se construyó antes del Death Stranding. Bridges 1 la arregló. Por desgracia, perdimos contacto con los satélites meteorológicos por interferencias de nubes quirales. Así que cuesta medir los niveles de quiralio y predecir el declive. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica funcionará como debe. Nos has ayudado. Te devolveremos el favor. No te decepcionaremos. Cuídate. Veo que has reactivado la estación meteorológica. Bien hecho, Sam. Cuando una región se integra en la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de algún modo. Hay un impacto significativo en los niveles de quiralio y medirlos es una de las funciones principales de Kubiro. Cuanto más sepamos, mejor podremos determinar dónde y cuándo esperar el declive. Sin la red quiral, tendríamos que adivinarlo. Y gracias a tus últimas hazañas, ahora puedes consultar la previsión meteorológica en tu brazalete. Mira el mapa y lo verás. Te será útil para planificar las rutas. Echaré un vistazo a la densidad quiral desde mi laboratorio. No está lejos de South Knot City. Sigue procesando los encargos. Pronto incorporarás la región a la red. Suerte, Sam. Bien hecho.
hecho, Sam. Otro punto más en la red. Sigue así y acabaremos enseguida. Todos los de la red Quiral ya deberían poder ver las previsiones de la estación meteorológica, incluso tú. Accede a ellas a través del brazalete. Te vendrán bien cuando planees tus rutas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Ya puedes ver la previsión meteorológica en tu brazalete. Te vendrá bien cuando estés por ahí.